tema sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. Cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además, como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos, como para declararlo culpable, y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje, en donde también participó un conocido conductor, así es, son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces, ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio, que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también, pues, vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Muchas gracias, presidenta.